Soy Iván Santa Cruz y soy mago. Soy un papá mago. En el vídeo de hoy vamos a utilizar un material que vas a poder encontrar en casa. Seguro, seguro que lo tienes. Dos pajitas. Con dos pajitas como estas vas a poder dejar a todo el mundo alucinado. Son dos pajitas normales y corrientes que puedes encontrar en cualquier casa, en cualquier armario, en cualquier sitio. Normales. Y aún así tienen una propiedad súper mágica, porque dice que un sólido no puede atravesar otro sólido. Pues yo creo que sí. Como siempre, ya sabes, primero te hago el juego y luego te lo enseño. ¿Quieres aprender cómo se hace? Pues no te vayas muy lejos, porque enseguida te lo enseño. Para hacer esta magia vas a necesitar dos pajitas. ¿Tienes ya tus dos pajitas para hacer esta magia? Vas a dejar a todo el mundo alucinado, porque es algo súper, súper, súper fácil. Solamente necesitas dos pajitas, que si pueden ser de diferente color, muchísimo mejor. Y ahora te voy a enseñar todos los pasos para poder hacer esta super magia de las pajitas escapistas. ¡Vamos allá! Bien, esto es algo súper fácil y requiere de unos pasos minuciosos que tienes que aprenderte de memoria. Cogemos la pajita morada y la ponemos así en vertical, y cogemos la otra pajita, la amarilla o el color que vosotros queráis, y la vamos a poner por delante, siempre desde nuestro punto de vista, por delante. Y ahora vamos a rodear la pajita morada con la pajita amarilla. Llevamos el lado derecho hacia la izquierda y llevamos el lado izquierdo hacia la derecha, y ya la tenemos totalmente rodeada. Ahora lo que vamos a hacer es rodear la pajita amarilla con la pajita morada. Solamente vamos a hacer dos movimientos, dos giros en vertical. Cogemos la parte de abajo y la llevamos hacia arriba, hacia adelante. Hacia adelante, siempre desde nuestro punto de vista, ¿de acuerdo? Hacia adelante, un giro completo. Y otro giro y nos quedamos arriba. Este bigotillo que venimos del de abajo lo tenemos que dejar arriba. Y cuando esté arriba sujetamos los dos lados de la pajita morada. Volteamos hacia un lado, cogemos los dos bigotillos de la pajita amarilla bien juntos. Y enseñamos que hay una maralla importante, ahí hay un nudo y hay un lío importante. Pero no, gracias a estos giros que hemos dado, las dos pajitas están sueltas. Solamente hay que soplar. ¡Y sale! ¡Es increíble! Pues ya sabes, no te olvides de practicar, y luego practicar, y después practicar mucho. Y cuando estés preparado y con la magia súper dominada, sales delante de tu público y a triunfar. Si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete y comparte con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!